La maldición de la tumba de Tutankatón. Quédense todos juntos. ¡Bienvenidos al lugar más divertido del planeta! ¡El Museo de Bootsville! Nada como un día de historia para que fluyan los jugos creativos. ¡Uh! ¡Gladiadores! Ah, va a ser un largo día. Pero un largo día sin señor gato. ¿Debe ser mi brazalete? Oye, tenemos el mismo brazalete. ¿Por qué el mío no activó el detector de metales y el tuyo? Sí, quizás el mío es más metálico. ¡Lord Hartley, dejen esas lanzas! ¡Esas no son muñecas, Pony Lindo! ¡Por favor! ¡Estamos aquí para aprender, no para divertirnos! ¿No para divertirnos? Pero, señora Branigan, la historia es diversión de punta a punta. ¿De veras, señor Burtonberger? Pues tal vez usted quiera dar la clase. ¿Podría? Bueno, no es que yo... ¡Grandioso! Bien, niños, estas son las armas del gladiador romano. Armado solo con un tridente y una red. ¡Oiga! ¡Quite sus manos de esas cosas! Además, las está sosteniendo mal. ¡Pínchenlo, señor Burtonberger! ¡Cielos! ¡Trajiste al señor gato! Tal vez, pero si me acusas, le diré a papá que anoche fuiste a la cocina y te comiste todas las galletas. Yo no hice eso. Bueno, lo intenté. Por favor, no le digas, Coop. Señor gato se quedará en mi mochila, lo prometo. Oye, mantén tus patas allá adentro. Solo asegúrate de que se quede ahí. A donde quiera que va, hay problemas. Para mí. Por supuesto que lo hará. ¿Qué se puede hacer en un museo aburrido? Los romanos usaban estas espadas para pelear a muerte entre sí. Después subían a sus cuadrigas de guerra y andaban por ahí combatiendo. Señora Branigan, el papá de Coop es el mejor chaperón escolar de la historia. ¡Sí! ¡No parece que estuviéramos aprendiendo cosas! ¡Él es muy entusiasta! De hecho, las carreras de cuadrigas eran más como carreras de autos, excepto que los carros tenían caballos mecánicos y mochilas jet impulsadas por vapor. ¡Mochilas jet, por favor! ¡Tenemos mayores problemas que las inexactitudes históricas! ¡Mira! ¡Déjame en paz, perrito! ¡Me habrían culpado por eso! Quédate cerca de Mico. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esa urna? Como pueden ver, el tiranosaurio Rex tenía brazos cortos y estos eran así. Para que los otros jugadores no vieran sus cartas. Oh, ¡eso es ridículo! El tiranosaurio Rex nunca jugó póker. Era una gran bestia que hacía pedazos a sus víctimas con sus brazos. Él cuando... Habría sometido a sus presas haciéndoles cosquillas. ¡Sí! Se supone que los dinosaurios eran aterradores, no monstruos cosquillantes. ¿Quieres algo aterrador? Hay muchas cosas puntiagudas en este museo que cierto señor gato puede usar contra nosotros. ¡Ahí está! Ahí está el perro del guardia. Tengo una idea. ¿Qué tienes para almorzar? Un sándwich blando de boloña, banana y mantequilla de maní. ¡Guácala! ¡Toma, perrito! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Atrápalo, muchacho! Los dinosaurios atraían a los cavernícolas a una trampa usando pizza como cebo y después los devoraban. ¡Imposible! Nunca existieron al mismo tiempo. ¿Cómo un dinosaurio pudo tener pizza? Parece que se acaba de cenar a Coop. Tonto burguesas otra vez. ¡Eso es ridículo! ¡Los momios egipcios no existen! Entonces, ¿quiénes se casaban con las momias, genio? Oye, Coop, ¿no es tu hermana esa que está en la caricatura egipcia? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Esos jeroglíficos describen la maldición de Tutankatón! ¡Oh!
¡Maldición de Tutankatón! ¡Ja! ¡Eso no existe! Aquí dice... En el año 100 antes de Cristo, un extraño gato lampiño, Tutankatón, apareció en Egipto. Según la leyenda, maldijo la tierra con desgracias. ¡Es señor gato! ¡Déjame ver! El faraón trató de desterrar a Tutankatón, pero el gato estaba bajo la protección de la princesa. Esa es la que se parece a Milly. ¡Ah! ¡Y el faraón! ¡Soy yo! Tutankatón combatió por el trono solo para ser derrotado y atrapado en esta tumba. ¡Ajá! ¿Ven? Él fue derrotado. No hay maldición. ¿Ah, no? Aquí dice que un día su tumba se abrirá y Tutankatón regresará con su poderoso ejército gatuno para buscar su venganza. ¡Oiga! ¡No lo estoy inventando! ¡El gato maligno se encuentra con Tutankatón! ¡Eso no puede ser bueno! ¡Tráeme un vaso de agua, sirviente! ¡Soy una princesa egipcia! Que te parezcas a una imagen en un sarcófago no te convierte en mi jefa. ¡No, no! Los egipcios no usaban papel maché para hacer las momias. ¡Cuente cómo le sacaban el cerebro las momias por la nariz! ¡Fabuloso! ¡No fui yo! ¡Juro que fue señor gato! ¿Un gato? ¿Fue Tutankatón? ¡No, no! ¡Tutankatón no existe! Todo es un gran malentendido. Ya hiciste suficientes travesuras por hoy, Cooper Burtonberger. Siéntate junto a la señora Branigan y no te muevas. Señora Branigan, yo... tengo que ir al baño. Hazlo si quieres. ¡Oh! ¡Shh! Tenemos que encontrarlo. Creo que está tratando de liberar a Tutankatón. Pasemos a la siguiente exhibición. Los guerreros de terracota, figuras de acción para gigantes. ¿Qué? ¿Cómo vamos a parar a señor gato? Solo le teme a ese perro guardián. ¡A otro perro! Tú sigue vigilando al guardia. Estos no fueron hechos para gigantes. Fueron hechos para un emperador chino hace cientos de años. ¿Un emperador chino gigante? ¿Qué fue eso? Creo que fue un gato. No seas ridícula. ¿Por qué vendría un gato a un museo? ¡Por favor, que no sea Coop! ¡Nunca dejaré que tú... liberes a tu Tutankatón! ¡Ve! Mochilas Jet impulsadas por vapor. ¡Coop! ¡Date prisa!
vaya. Hora de irnos, chicos. ¿Qué pasó aquí? Obviamente es la maldición de Tutankatón. No lo fue. Fue Coop. Coopankamón, sí, eso debió ser. Muchas gracias. Esperen, quiero ver la tienda de regalos. Creo que ya tenemos bastantes recuerdos de la visita de hoy. Mascota irritada. He oído de mojar la cama, pero esto es ridículo. ¡Señor gato! Visto Millie. Parece que te reemplazaron. Mejor amiga, no me digas que tú también tienes guirnaldas de luces. Mejor amiga, también tengo guirnaldas de luces. Puedes verlas mejor en la oscuridad. ¡Brilla, brilla! Nunca creí que vería el día en que Millie ya no te quisiera. Se aburrió de ti. Adoro tu casa de muñecas. También yo, pero falta algo. Ay. Aquí está mi pequeña lindura. Podemos ponerla en ese convertible. ¡Qué desastre! Primero Millie olvidó alimentarte y ahora no limpia tu caja de arena. Hay lindas ropas de fiesta en mi baúl de disfraces. Esto será perfecto. ¡Aquí apesta! ¡Sí, apesta mucho! ¡Apesta, apesta, 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 apesta! Parece que tendrás que limpiar tu propia... Bueno, tiene su final. Permíteme. Estás haciendo lo correcto. Mereces un mejor dueño. ¡Al fin libre! ¡Señor Gato se fue! Oye, ¿qué es esta carta? ¡Señor Gato! ¿Millie? ¿Qué pasa? ¡Señor Gato! ¿Y hambriento? Oh, no te preocupes. Harriet te cuidará.
¡Se ha ido! ¡Realmente se fue! ¡Tanto! ¡Tengo que encontrar a señor Gato! Y yo tengo que ayudarla a encontrarlo. Oh, ¿cómo se ve? Solo busca la cosa más linda que hayas visto. Entendido. Seguro que señor Gato está jugando al escondite. Es muy bueno. Podríamos no encontrarlo nunca. ¡Escuché la alarma! ¿Pero dónde es el fuego? ¡Suficiente! Coop, ayuda a Millie a buscar a señor Gato. Yo revisaré el estanque. Sabía que era demasiado bueno para ser cierto. ¿Qué tal si fue secuestrado o atropellado por una aplanadora o devorado por un oso polar? ¡Oh, cielos! ¡Tienes razón! No con mi suerte. ¡Señor Gato estuvo aquí! ¡Buen trabajo, Coop! ¡Hurra por mí! Estamos en la pista correcta. ¡Frisky Pit de pescado! ¡Oh, oh! ¡Ay, por favor! ¡Otra pista! ¡Los Frisky Pits de señor Gato! ¡Oh, podrías oler más a pescado! ¡Miren! ¡Las huellas de señor Gato! ¡Sigue esas huellas! ¡Hola, mis queridos! ¡Harriet llegó a casa con un nuevo amigo! ¿Por qué no haces unos nuevos amigos mientras yo traigo unos comestibles? ¡Llegó mami! ¡Hora de cenar! ¡Oh, pobre gatito! ¡Debes estar tan hambriento! ¡Oh, mira eso! ¡Se acabó! No se preocupen, gatitos. Iré a buscar más. ¡Señor Gato! El rastro se detiene justo aquí. Es como si hubiera desaparecido. No conserva nuestra foto. ¡Lo perdí para siempre! ¡Eso es lo más triste que he oído! Sí, muy triste. No podemos hacer nada más. ¡Vámonos! ¡Oh, miren esa carita sucia! ¡Alguien necesita un baño! ¡Vaya, está bien! ¡A alguien no le gustan los baños! ¡Estás frío y temblando! ¡Y ya sé por qué! ¡Has perdido todo tu pelo! ¡Tendremos que hacerte un pelaje nuevo y volverás a ser un gato de verdad! ¡Oye, un poco de marrón, una pizca de blanco y algo de negro para resaltar tus ojos! ¡Vas a quedar muy guapo! ¡Sí lo serás! ¡Terminado tu pelaje nuevo! ¿Quién es el lindo gatito ahora? No puedo creer que señor Gato se haya ido. Al menos tendrás esta linda foto para recordarlo. No quise ignorarlo ni herir sus sentimientos. Ahora se fue para siempre y nunca podré despedirme. ¡Ay! ¡Regreso! ¡Señor Gato! ¡Ah! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Señor Gato! ¡Me extrañé tanto! ¡Nunca más vuelva,
se trataba todo el alboroto? ¡Esa es la iguana más fea que yo nunca haya visto! ¡Nadie habla así de señor gato! ¡Deberías irte! ¿Irme? ¿En serio prefieres esa cosa y no a mí? En mi vida no hay lugar para un antigatos, excepto Coop. ¡Ahora vete! Bien, adiós. No necesitamos a alguien tan emotiva, ¿no? ¡Estaba tan preocupada! Buenos días, señor gato. Nunca volveré a ignorarte. Me alegra tanto que estés en casa y que todo sea como antes. ¡Señor gato!